Mi nombre es Wendy Guadalupe Tzonicam, soy estudiante y llevo como 5 meses practicando el tejido. Decidí participar en lo del tejido porque siempre había notado cómo mi abuela lo hacía y pues yo quería practicar para ver si era difícil o era fácil. Pues cuando empecé a practicarlo, pues lo noté así difícil y pues ya con el paso del tiempo así ya lo estuvimos practicando, pues ya ahí noté que ya no se me complicaba tanto como al principio. La parte que más disfruté pues fue cuando hacía la tela, porque eso me inspiraba a ver que ya no, que podía lograr lo que yo quería. Yo me llamo María Reyes Masca. Tengo 50 años de tejer. Decidí participar por las muchachas, me gustó así, que lo aprenda ellas, porque es un bien para ellas. Pues cuando empezamos no hay mucho, pero ahorita sí, sí vemos que hay, por ejemplo, ellas que lo están aprendiendo. Eso más nos gusta para que no se pierda, para que haya muchas telas, ¿verdad? Para que si, si le gusta también ellas para seguir con nosotros, pues así no se pierde el tejido. Mi nombre es Claudia Andrea Tutsi Miranda. Soy estudiante de el telar de cintura desde hace 4 meses. Pues yo decidí pues hacer todo lo posible para entrar. Y pues como voy a carpintería, yo misma realicé mis instrumentos de trabajo para aprender esto del telar de cintura. Lo más memorable fue conocer lo del mundo maya, que además de conocer lo principal de nuestra cultura. Yo no conocía absolutamente nada de esto y aprender, siento que a mi edad saberlo, pues puedo mostrárselo a mis hermanitas, a mi hija. O sea, todavía tengo una vida por delante y pues sí se puede. Sí, hay gente interesada en eso. Yo me llamo Carmela Campos Cabuz y tengo 20 años trabajando de tejido de cintura. Y me gusta, soy maestra de eso. A mí me gusta enseñar a las que no saben. Son muy pocas las personas que saben. Pues las antiguas pues ya están grandes. Es muy bonito que ahorita las personas jóvenes que aprendan para que no se olviden. Soy María Delfina Ekchan, soy estudiante y empecé a tejer en el telar de cintura aproximadamente 5 meses. La verdad es que me gusta mucho aprender cosas nuevas y sentía que esta era una gran oportunidad para aprender algo nuevo, sobre todo que me gustan mucho las manualidades. Esperemos que las nuevas generaciones sí se interesen un poquito, les llame la atención y les llame eso de querer aprender para que no se pierda. Pues más que nada, yo creo que es como que recordar todo lo que nos, de dónde venimos, a qué nos dedicamos los antiguos, sobre todo en hacer estas cosas que son como que únicas de nuestro país, está súper padre. Yo soy Petronila Cantemo. Yo soy maestra de tejido de cintura, hacer mis telas. Pero lo hacíamos de antes, mucho más de antes. Pero nosotros lo hacíamos por necesidad. Teníamos que vender para comprar vianda. No nada más que lo hacíamos por gusto. Soy Delmi Concepción Abiramo y soy estudiante. Llevo 5 meses el tejido. Las primeras fueron difíciles porque al tesar lo vi como que era un poco lento y después fue avanzando. Y al final ya vi que era más fácil, ya no tenía nada difícil. Pues espero que a la gente que le gusta lo siga y estén haciendo y que no se olvide las cosas que se está aprendiendo, porque las personas que lo hacen, ahorita hay muchas que están aquí viéndolo y hay personas que ya no existen para que lo estén haciendo. Me llamo Marcelina Ya Ewa. Tengo más de 50 años trabajando de sabocán. Me gustó trabajar el sosquí. Y a mí me gusta
mostrárselo a cualquiera de mis alumnos. Por eso vine, porque lo sé hacer. Me llamo María Alejandra Matos Cauich, soy estudiante, tengo 5 meses tejiendo. Me ha gustado aprender a hacer el telar y aprender cómo combinar los colores. Yo me llamo Petronila Mascap. Hace como 7 u 8 años que estoy tejiendo. Yo quise ayudar a las personas que quieren, yo me imagino que quieren, que les gusta aprender, para que no se acabe todo esto del tejido, porque para mí es muy bonito y es interesante para nosotros. Es nuestro trabajo, porque está bonito, está interesante. Yo tejo porque me gusta, porque me conecta con mi identidad maya y por mi familia. Yo tejo para mí y para mí y para mi familia. Yo tejo para aprender cosas nuevas y tener nuevas oportunidades para el futuro. Pues yo tejo para entretenerme un poco, para ganar mis centavos. Es lo que necesito ahorita. Yo tejo por mi familia y porque me gusta. Yo tejo porque me gusta trabajar. Yo tejo para un futuro mejor. Pues yo tejo para que yo lo use, para que yo lo venda. Pues por eso yo lo hago, así porque me gusta, me distraigo allá. Yo tejo porque me gusta. Yo tejo para un futuro mejor. Yo tejo porque me gusta. ¿También?